Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches, licenciado. Bien, Buenas gracias a Dios. noches, excelente, me llega, me llega. Bueno, arrancamos la clase de hoy. Veamos. Y hoy vamos a ver un tema bien interesante, que es la aplicación de las 4P, es decir, estrategias de las 4P. Este es el tema que vamos a ver ahora. ¿Ven la presentación? ¿Se ve? Sí. Sí. Okay. Vamos a ver. Okay. A ver. Vamos a ver con la aplicación. Bueno, primero, una estrategia de marketing debe de comprender tres pasos básicos, tres pasos fundamentales. ¿Ok? La primera es definir el mercado meta, es decir, hacia dónde voy, cuál es mi mercado, cuáles son aquellas personas o aquel grupo de gente a quien yo le voy a vender. ¿Sí? Número uno, eso. Dos, determinar el posicionamiento de la marca, el producto, o sea, cómo quiero que me sea percibida mi marca. Y tres, diseñar la mezcla del marketing de acuerdo a las 4P para cada segmento de mercado. ¿Ok? Entonces, básicamente, una estrategia de marketing comprende estos tres pasos. Número uno, definir el mercado meta. Número dos, determinar el posicionamiento del producto o la marca que yo quiero hacer. Y número tres, diseñar la mezcla de marketing de acuerdo a las 4P del segmento de mercado que yo voy a dirigir. ¿Okay? Ya hablamos sobre, hablando de productos, vamos a ver, acciones de marketing concretas para mejorar la estrategia. Bueno, número uno, dijimos que la estrategia número uno, ¿cuál es? Perdón, estrategia. Perdón, perdón, perdón. El paso número uno es definir el mercado meta. Ese sería, definir el mercado meta. ¿Y cómo yo puedo definir mi mercado meta? Pues con estos cuatro aspectos: aspectos geográficos, aspectos demográficos, aspectos psicográficos y aspectos conductuales. ¿Ok? ¿Qué son los aspectos geográficos? Todo lo que tiene que ver con geografía. ¿A dónde está mi cliente? ¿Sí? ¿En qué lugar del planeta vive mi cliente? ¿Ok? Si es un producto o un servicio online, ok, ¿en qué región me voy a enfocar? ¿A dónde están esos clientes? Ok. De ahí va la parte demográfica. ¿Cuál es la parte demográfica? La edad, el sexo, el estado civil, la ocupación podría ser. También otra cosa que pueden, entre los datos demográficos son vamos a ver. Sí, básicamente eso es lo que se pide en datos demográficos. La parte psicográfica tiene que ver con la psique, es decir, qué le gusta, qué no le gusta, qué le atrae, qué no le atrae. Y la parte conductual que tiene que ver con la conducta del individuo, cómo es su comportamiento. ¿Ok? Y entonces por ahí podemos nosotros definir el segmento de mercado. Ahora bien, de aquí nosotros vamos a sacar lo que se le conoce como buyer persona. Y para ese concepto, vamos a, aunque cuando lo veamos, pues vamos a volver a repasar esa partecita, por si acaso alguien se perdió. Vaya, para que entendamos bien, este es el total del mercado. Este es el total del mercado. Cuando yo hago una segmentación, agarro una porción del mercado. ¿Sí? Un pedacito del pastel. ¿Ok? A ese mercado me voy a dirigir. ¿Sí? Eso es segmentación de mercado. Ahora bien, a veces los segmentos de mercado son demasiado amplios. Y cuando hablamos de marketing digital, la ventaja del marketing digital
es que nosotros podemos ir a mercados más pequeños, ¿ok? Ahora bien, hay otro concepto dentro de la segmentación de mercado que se llama nicho de mercado. ¿Qué es ese nicho de mercado? Es decir, que dentro de mi segmento de mercado, yo lo parto todavía en una parte más pequeña, ¿sí? Y ahí está el nicho de mercado, es decir, un mercado dentro del mercado, si lo queremos ver así, ¿ok? Ese es el nicho de mercado, un pedacito más pequeño del mercado. Ahora bien, ahora ya no se está hablando ni de participación de mercado, ni de segmentación de mercado, perdón, ni de nicho de mercado. Hoy se está hablando de la tribu. Sí, la tribu. ¿Qué es eso de la tribu? Ahorita lo explico. Vale, venimos nosotros y primero segmentamos el mercado, ¿verdad? Agarramos el pedazo del pastel. Y ya vimos cómo se segmenta. Con los datos geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales, ¿ok? Ahora bien, este digamos que es el segmento de mercado, el segmento. Segmento. Ahora bien, de aquí yo vengo, voy a sacar el nicho de mercado, es decir, algo más pequeño todavía, algo más especializado. Por ejemplo, dentro del segmento de mercado de los zapatos de vestir, podría ser el nicho de mercado. Podría ser los zapatos para personas que trabajan. Es un nicho de mercado, algo más especializado. ¿Sí? Un nicho de mercado. Ahora bien, de aquí nosotros podemos partir a pedazos todavía más pequeños para segmentar, que se le conoce como tribu. Y aquí yo puedo sacar un montonazo de tribus. ¿Sí? Un montonazo de tribus. ¿Esta cosa? Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces vengo yo y saco la tribu. Puedo sacar varios tribus. Entonces estos tribus se reconocen como el buyer persona, es decir, segmentos más pequeños todavía. Por ejemplo, del segmento de mercado de la gente que le gusta ir a la playa, ¿ok? Yo puedo sacar un nicho. El nicho de las personas solteras que le gusta ir a la playa, por decir algo. Se puede ser un nicho. Ahora bien, mi tribu, ¿cuál podría ser? Las personas solteras que le gusta ir a la playa, pero que practican el surf. Ese ya es un... Eso ya es una tribu. ¿Ok? Es algo todavía más pequeño. Ahora bien, la ventaja del marketing digital es que nosotros podemos armar una campaña por tribus. Esa es una gran ventaja. Es decir, que va directamente, sumamente especializado a ese grupo de personas nada más. Esa es la ventaja del marketing digital. Dicho sea de paso, es la desventaja de la publicidad tradicional. La publicidad tradicional va a segmentos grandes. El marketing digital puede ir a segmentos pequeños. ¿Puede ir a segmentos grandes? Sí. Pero también puede ir a segmentos bien pequeños. ¿Sí? Como por ejemplo, el caso de la campaña de Nayib Bukele. El fuerte de la campaña de Nayib Bukele no fueron los medios de comunicación masivos, fueron las redes sociales. Es decir, que él ocupó las redes sociales para llevar a segmentos grandes. ¿Sí? Ese fue donde concentró toda su publicidad en los medios, en las redes sociales. ¿Sí? En las campañas de marketing digital. ¿Ok? Entonces sí se puede con marketing digital hacer campañas de ese tipo. La ventaja está que yo puedo armar, por ejemplo, en ese caso de ese ejemplo, puedo armar diferentes tribus y juntar todas las tribus me hace un nicho o me hace un segmento. Y ahí voy con la publicidad. Otro ejemplo sucedió en Estados Unidos con la cerveza Gallo, la cervecería más grande, si no me equivoco, de Guatemala. Ellos gastaron alrededor de $1,000,000 en publicidad en redes sociales para ir al mercado americano, para posicionar su marca al mercado americano. ¿Sí? Entonces, se oye bastante impresionante el $1,000,000. Dije, puchico, $1,000,000. Pero realmente $1,000,000 en publicidad no es nada. Ahí fueron estratégicos para gastar esa plata y poder llegar a la gente y poder posicionar la marca Gallo. ¿Ok? Entonces, del segmento sale el nicho. Y del nicho sale la tribu. Y de cada tribu podemos armar nuestro buyer persona, que es un perfil semificticio de un posible
cliente, de un posible prospecto, que cuando veamos el buyer persona, pues nosotros pues lo vamos a, cuando veamos el buyer persona, pues vamos a hacer pues el ejercicio, ¿verdad? Ahora bien, por hacer el ejercicio, vamos a hacer en forma rápida la segmentación. Vamos a ver. No vamos a hacer el buyer persona todavía porque no entramos al tema, pero sí vamos a hacer una segmentación rápida. Ok, ¿alguien de ustedes, chicos, que está vendiendo o tiene su emprendimiento? Necesito un voluntario. Hola, hola. Ajá. Sí. Milton. Ok, Milton. Excelente. Vamos a ver, ¿qué es lo que vende usted? Café y miel. Café y miel, ¿verdad? Ok, vamos a definir el mercado. Vamos a ver, geográfico. ¿Dónde está su cliente? Están en los pequeños restaurantes. Ok, pequeños restaurantes. O sea que usted distribuye, no vende directamente al consumidor final. Sí, al consumidor final porque yo soy el que lo proceso y ya se lo llevo de un solo a ellos. Y ellos ya lo proceden y ya lo sirven en la tacita. Por eso, pero necesito un intermediario, no lo hace usted directamente. ¿Sí? Yo lo hago directamente. ¿Usted sirve la taza de café? Ah, no, lo del comedor. Ok, eso es a eso me refiero. Ajá, ok. Ok, vaya, pero entonces su producto va igual dirigido a un mercado meta, al consumidor, y vamos a definir el segmento. Vamos a ver. Entonces, área geográfica. San Miguel. San Miguel, ok. San Miguel. Ok, ¿todo el departamento de San Miguel o alguna área específica? Ciudad Jardín. Ciudad Jardín. Ok. Ok, geográfico. Vamos a ver la otra parte que sería este demográfico. ¿Sexo? No importa. Ok, no importa. ¿Edad? Debe. He notado que la consumen más de 24 en adelante. Ok, de 24 en adelante. Perfecto. ¿Algún estado civil? No, creo que no. No importa. Bien. Estado civil. Perfecto. Ajá, ¿qué más? Vamos a ver, en la parte de demografía, ingresos. ¿No importan los ingresos? Pero no, porque... Café. Sí, pero no, oh, no es tan importante los ingresos. No es. Ok, no importa el ingreso. Ok, ¿por qué estoy poniendo eso? Porque todo lo que es el segmento de mercado tiene que ir en esto implícito, ¿verdad? Algún tipo de puesto en específico tampoco, ¿verdad? Por el tipo de producto, no importa. Una cosa sí bien interesante es que está delimitando lo que es la geografía bien específico y más o menos la edad, de los 24 hacia arriba. Porque de repente él podría sacar una versión para niños, es decir, café, por decir algo, café con leche, ya servido, ¿verdad? En su paquetito y todo. Entonces ya no va a ir a los 24 años. Probablemente la publicidad podría ir hacia los padres para que el usuario sean los niños. Esa es otra cosa muy importante. Ojo con eso, que son los roles en la venta o en la compra, como quieran llamar. Porque está el que compra el producto, está el usuario del producto, que pueden ser diferentes, está el que elige la compra, ¿sí? Y está el otro, que sería la persona que influencia la compra, ¿sí? Yo le llamo el quinto, el metido, ¿verdad? El que no tiene nada que estar haciendo ahí, solo llegó a estropear la venta. No, esa cosa no sirve, ¿verdad? ¿Y usted quién es? No, yo soy el que iba pasando, ¿verdad? Eso suele pasar en las ventas, ¿verdad? Pero ahora bien, eso es importante nosotros delimitar eso. ¿Por qué? Porque dependiendo del producto, así yo tengo que saber. Por ejemplo, un ejemplo bien específico de lo que estoy hablando son los pañales para bebé. ¿Quién compra el pañal? Probablemente el papá. ¿Quién elige la marca? Probablemente la mamá. ¿Quién es la persona que influencia a la persona que elige la marca? Probablemente la suegra, es decir, la mamá de la mamá. ¿Y quién usa el pañal? El niño.
¿sí? Ahí están bien marcados los roles de la compra o los roles de la venta, ¿sí? Entonces tenemos que tener eso en mente el momento de poder nosotros ofrecer nuestro servicio y nuestro producto. ¿Quién es el usuario? ¿Quién es el que toma las decisiones? ¿Quién es el que paga? ¿Y quién es el que influencia? ¿Sí? Probablemente a veces son la misma persona. A veces son dos o tres personas distintas. Ok, sigamos. Veamos. No importa el ingreso. Obviamente para una taza de café pues no es tan irrelevante eso. Casi que cualquiera lo puede comprar. De ahí, ¿qué más? Veamos. Ok, ya terminamos demografía. Psicografía. ¿Qué podría ser? ¿Que le gusten qué? ¿Qué le podría gustar a nuestro cliente? ¿Qué tipo de personalidad puede ser nuestro cliente? ¿Podría ser gente que trabaja? Sí, gente que trabaja, porque algunos para quitar el sueño, dice. Ok, entonces ahí estamos. Ok, gente que trabaja. Sí, entonces necesita de estar alertas y despiertos. Ok, necesidad de estar alertas y despiertos. Ok, ya la parte conductual. Bueno, esto sería conductual, ¿verdad? La necesidad de estar alertos y despiertos. Para rendir mejor. Y esta es parte conductual. En la labor. O en el trabajo. Ok. Vale, aquí podríamos decir que es algo sencillo. Este segmento de mercado que hemos elegido es un segmento bastante grande, porque ¿cuántas personas que viven en San Miguel tienen 24 años? Un montón. ¿Cuántas personas que viven en San Miguel de 24 para arriba están trabajando? Un montón. Entonces estamos hablando claramente de un segmento. Ahora bien, aquí yo lo podría especificar y armar un nicho de mercado. ¿Cuál podría ser? Podría ser por edad. Es decir, yo me especializo en aquellas personas que están de 24 a 3, o de 25 a 35 años. Entonces ya es un nicho de mercado, algo más específico, ¿sí? O la gente que trabaja, o la gente ejecutiva, ¿sí? Como por ejemplo, por decir algo, Starbucks o el Coffee Co. También venden café, pero tienen un nicho de mercado, no es para todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Obviamente primero por el precio, segundo por el concepto, tercero a quienes va dirigido, ¿ok? Entonces, hay personas que quizás nunca han probado un Coffee Cup, nunca han probado un Starbucks, porque no son el mercado a quien va dirigido el producto. Si alguien de ustedes ya lo probó, es porque usted es el mercado. ¿Ok? Vamos a ver, ¿quién ha probado Starbucks o quién ha probado Coffee Cup? A ver, levántenme la mano, chicos. Todo el mundo, ¿verdad? Aquí, presente. ¿O no? Sí, ¿verdad? Unos son adictos, ¿verdad? Que no pueden vivir sin eso. Sí, la verdad que son muy buenos. Vamos a ver. Ok, excelente. Ahí me levantaron la mano. Perfecto. Vamos a ver aquí alguien escribió algo. Quiero ver. Pero estoy presente. Ok, Alan. Perfecto. Excelente. Vamos a ver. Ya pueden bajar la mano, chicos. Ok. No sé. Heidi, ¿tienen preguntas o no? Ok. Perfecto. Muy bien, sigamos. Entonces, ahí ya podemos ver el concepto claramente de segmentación y de nicho de mercado. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro esto? ¿Sí o no? Sí. Preguntas, preguntan ahora. ¿Quedó claro? Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Usted va a hacer su segmento de mercado. ¿Sí? Nos vamos a tomar unos 5 minutos para hacer el segmento de mercado a quien va dirigido mi producto y servicio. Luego de ese segmento que nosotros tengamos, más adelantito en las clases vamos a sacar el buyer persona. Pues usted ya tiene que tener armado el segmento, ¿sí? No le va a costar un poquito más sacar el buyer persona, va a tardar más tiempo. Así que vamos a hacer ese ejercicio en forma rápida. 5 minutitos y regresamos, ¿ok, chicos? 5 minutitos y regresamos.
Ok, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Ya estuvo? ¿Alguien no ha terminado todavía? ¿Cómo vamos ahí? Yo ya terminé. Ya terminaron, ya todos terminaron. Está fácil esto, ¿verdad? No es tan complicado. Ok, va, es todo esto que estamos haciendo, que vamos a ir armando poco a poco, guárdelo, si no lo vaya a perder, que de repente lo apuntó en un papelito por ahí, y a las horas de las horas que lo vamos a ocupar, que hice el papelito, ¿verdad? Ok, así que tenga mucho cuidado con eso, guárdelo, porque vamos a ir trabajando así, por bloques, ¿ok? Que de repente vamos a armar una cosa, de repente otra, y de repente, ¡raj!, vamos a integrar todo. Así que vamos a ir por partes. Ok. Aquí ya tenemos nuestro segmento. Si usted lo quiere hacer todavía más pequeño, hacer el nicho de mercado, lo puede hacer. Ya dijimos cómo, especializando algo, y armo su nicho de mercado. ¿Okay? Y luego después, cuando ya con esa información, nosotros más adelante sacamos el buyer persona. Ok, chicos, va, sigamos. A ver, si me olvida algo, pero no sé qué. Bueno. Ok, vale. Algo muy importante. Al momento, pues, de hacer los perfiles de los clientes es revisar las tendencias del cliente. Hay estas 5 tendencias que son una tendencia a largo plazo. El día de ayer yo explicaba cuál era la diferencia entre una moda y una tendencia. La moda es a corto plazo, ¿sí? Es decir, tiene una fecha de caducidad corta. En cambio, la tendencia es a largo plazo. ¿Sí? Es a largo plazo la tendencia. Como por ejemplo, la primera tendencia es la interconectividad. Todo el mundo está interconectado. ¿Con qué? Con smartwatch, con lo que son estos, los celulares, con las tablets, con los iPods, con las computadoras, etc. Todo el mundo tiene internet ya, y a muchos lugares ya es bien común. Hace unos años atrás no lo era, hoy sí es bien común. Raro aquel restaurante que no tiene internet. Rarísimo, ¿verdad? Aún hasta los almacenes y todo ya tienen su internet. Simán ya tiene su internet, que lo comparte y todo, ¿verdad? Entonces es raro aquel lugar que no tiene internet, que está abierto al público, obviamente, ¿verdad? Entonces, y todo eso se va a ir estandarizando. O sea, ahora estamos en la era de la información, en la era de la interconectividad, y eso se va a hacer mucho más grande. O sea, ahorita estamos como, digamos que iniciando todo eso. Va a llegar un punto donde el internet muy probablemente sea gratis para todo el mundo, literal. ¿Sí? Google está ahorita haciendo cálculos para lanzar satélites y que el satélite a baja altura pueda transmitir internet gratis a nivel mundial. O sea, no, que en ningún lugar del mundo no exista que no haya internet. Eso es lo que están queriendo hacer la gente de Google. ¿Verdad? Así que yo creo que tienen la plata para hacerlo, ¿verdad? Así que imagínense que mapearon casi que todo el mundo. Fotografiaron casi literal que todo el mundo, ¿verdad? Todas las calles y un montón de ciudades. Es impresionante lo que esta gente hace, la verdad. De ahí sigue lo que es la salud. Como les decía el día de ayer, otra de las cosas que está agarrando fuerza es la salud. La gente está preocupando mucho más por la salud. Que la gente ya comienza a hablar sobre radicales libres, ya comienza a hablar sobre calorías, ya comienza a hablar sobre un montón de conceptos que hace años no se manejaban, ¿sí? De repente puedo preguntar, ¿cuántas calorías tiene una pupusa? A ver, ¿quién sabe? A ver. Nadie sabe cuántas calorías tiene una pupusa. Muchas. Muchas. Sí, pues sí, tiene un montón, ¿verdad? Vaya. 256. Ahí está. Eso. Alrededor de 250 pupusas. De 250, perdón. ¿Ah? Por seis. Imagínese, si come seis, ya estuvo que comió casi que las calorías que necesita en un solo día. Va otra pregunta fácil. ¿Cuántas calorías necesitamos para vivir diariamente? Está fácil. A ver, ¿quién sabe? ¿Cuántas calorías necesita el ser humano? Al día. 2.800 a 2.100. Exacto. Por ahí vamos. Por las mujeres dicen que 1.500, los hombres 2.000, por ahí van, ¿verdad?
Ya veo, o sea, que sí sabemos, ¿verdad? Sí sabemos, tenemos esos conceptos ya en nuestra mente. Así que ya la gente está poniendo a hacer, si yo me como 3 pupusas, ¿eso significa qué? Son como 1000 calorías y necesitamos 2000, híjole, voy a tomar agua todo el día. Ya el cargo de conciencia le va a quedar. Sí, ¿verdad? Porque hay gente que de repente comienza a comer y dice con gran cargo de conciencia, ya me comí las 1000 calorías del día. Pero bueno, sigamos. Entonces la gente se está preocupando más por la salud, ¿verdad? Ya la gente comienza a ver en YouTube hay bueno, en Google, YouTube y todos esos lugares, las redes sociales también están inundados de ese tipo de información sobre salud. ¿Ok? De repente estamos nosotros investigando cosas de nuestra salud. Como les decía, hoy más que nunca hay un montón de suplementos alimenticios, pero un montonazo, ¿verdad? Yo creo que todos los multiniveles sacó su suplemento. Aparte de eso, pues hay otras tiendas especializadas, ¿verdad? Como el ¿cómo es? GMC. Y otras más que existen, porque no solamente está esta, etcétera, ¿verdad? Entonces, la gente se está preocupando más por la salud ahora. Otro punto es la ecología. Carlos, díganos. Yo, por una experiencia personal, digo de que, y lo he escuchado en varias empresas, de que las empresas se encargan de cuidar a sus empleados. Por ejemplo, donde yo trabajo recientemente, nos pusieron una nutricionista. Uh-huh. Y yo, considerando la ganancia por una empresa, o sea, eso viene a dar con la productividad. Porque exacto, si un empleado se enferma demasiado, o sea, disminuye la productividad de una empresa. Así es. Así es. Tiene toda la razón. Eso es bien interesante porque hay muchas empresas que se están preocupando por la salud de los empleados. Hay empresas que tienen gimnasio también. Como por ejemplo la Pizza Hut tiene su propio gimnasio para los empleados. Los call centers, muchos call centers tienen su propio gimnasio para los empleados. Y así, ¿verdad? Se están preocupando mucho por la salud. ¿Ok? Y es algo que va a largo plazo. Eso no termina ahorita. La parte de ecología, sí hay mucha gente que dice, marcas, somos una empresa verde. ¿Sí han oído ese concepto? Somos una empresa verde. ¿Qué significa? Una empresa que está preocupada por el medio ambiente y hace cosas pro medio ambiente. Y hay muchas personas, como por ejemplo los millennials, los centennials, que ya traen como eso, ¿verdad? Y dicen, ok, yo voy a apoyar eso porque es reciclado, que aquí, que allá. Es muy común ver los jóvenes diciendo, preocupándose por reciclar, preocupándose por la parte ecológica. Es muy común eso, en millennial y los centennial, ¿verdad? ¿Quiénes son los centennial? Bueno, los que siguieron después de los millennial. Son los que esos empezaron allá por el, quiero ver, el millennial anda por del 80 por ahí, creo yo, hasta el 95, 96 por ahí. Y el centennial del 96, 97 hasta el 2000 no sé cuánto. Y después siguen los del, yo por molestar digo los del pandemials. ¿Verdad? Los que crecieron en la pandemia. Ni modo. Pero bueno, entonces así está, ¿verdad? La ecología. Luego vienen los estilos de vida. Los estilos de vida es algo que va a largo plazo. Hoy es muy común ver trabajos remotos, ver lo que son los nómadas digitales. Eso es bastante, se está poniendo cada vez más en auge, ¿sí? El estilo de libertad, tiene que ver con la libertad también, la libertad financiera. Se está hablando más que nunca de la libertad financiera, ¿sí? Hoy más que nunca hay más emprendedores en la historia de la humanidad, hoy en día, que hace los años atrás. ¿Por qué? Porque quieren una libertad financiera, ¿sí? Entonces, todo eso son cosas a largo plazo. Las economías están cambiando ahora. Lo que antes funcionaba, hoy ya no funciona. Hoy son nuevas reglas. Hoy son nuevos estilos de vida. Hoy son nuevos conceptos que se están manejando. Y si no nos sabemos adaptar a los cambios y todo eso, nos vamos a quedar rezagados. Como lo que estábamos hablando ayer, como Kodak, como Blockbuster, como las líneas fijas. Estábamos hablando el día de ayer de las líneas fijas. Ya nadie tiene líneas fijas. ¿Sabe algo que va a desaparecer después de las líneas fijas? Es la televisión, como nosotros la conocemos. ¿Por qué razón? Hoy los jóvenes no ven televisión. Así como nosotros los viejos, ¿verdad? Que pongan el canal Seiba. Vamos a ver las noticias, ¿sí? Hoy los jóvenes, ¿qué hacen? A YouTube. A YouTube. ¿Quieren ver las noticias? Van a YouTube. ¿Por qué? Porque simplemente
No importa a la hora que sea, van a YouTube a ver la transmisión que fue en vivo y solo ven lo que les interesa. También los titulares. Me interesan los titulares, adelanto el video hasta donde está lo que me interesa. Lo demás no me importa. ¿Sí? Hoy más que nunca se está viendo televisión streaming o on demand, ¿verdad? O bajo demanda, como por ejemplo Netflix, Amazon Prime, como por ejemplo Disney Channel. Todos esos canales de cable están sacando su propia, ¿cómo se llama? Programación streaming. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la televisión tal como la conocemos va a llegar a un punto que va a desaparecer. Como les decía, los jóvenes ya no ven tele. Ven todas estas plataformas. Vamos a ver Aldo, y por ahí creo que Carlos, no sé quién, levantó la mano. Dígame, Aldo. Sí, en este caso podemos ver de que también está desapareciendo una parte de lo que es el cine gracias a estas plataformas de streaming, está Netflix, está Amazon, entre otras, ¿verdad? Entonces, también esta parte del cine va a ir desapareciendo de poco a poco. Claro. De hecho, si se fijan, la mayoría de películas, normalmente ahora, por ejemplo, Disney hace que primero se estrena en el cine un día y al siguiente día está en su plataforma. O sea, es un día que dura, pues. Exacto. Entonces, los cines van a tener que evolucionar, si no, van a desaparecer. Carlos. Sí, yo pensaría que esa sería la consecuencia de la desaparición del Canal 33 también. Sí, ¿a qué desapareció? No sabía que había desaparecido, perdón. Es que yo también soy otro que casi no ve tele. Y de veras, desapareció. ¿Hace cuánto desapareció? Como una semana, quizás. Tengo entendido que este año fue de que quitaron toda la programación en nada más, ¿verdad? Ajá. No tengo muy claro esa parte. De veras. Mire que eso sí es nuevo, la verdad, porque sí, yo casi no veo televisión, yo estoy igual que solo veo streaming. Aunque no soy tan bicho, ¿verdad? Pero no soy tan cipote, pero sí, no desconocía eso. Mire qué interesante. Es muy probable que también por eso sea. O sea, va a llegar un momento en que la nueva generación, como no están viendo tele, no les interesa, van a tener que o evolucionan o desaparecen. Así de sencillo. Todo va a ser en línea. O sea, ya como lo conocemos, como la quizás en la señal abierta, pues quizás va a desaparecer. Todo va a ser en línea, por medio de internet. Hoy el internet es tan crucial como decir el agua y la luz. Así de sencillo. Antes no era así, hoy sí. Es tan crucial como el agua y la luz. O sea, te quedaste sin internet y es la muerte, ¿verdad? Es la muerte. Y no solamente para la diversión, sino que para el trabajo. Hay muchos que trabajan desde la casa, hay muchos que el internet es vital para poder generar ventas. ¿Sí? Así que, y pues así todo va a ir cambiando, ¿verdad? Igual a las líneas fijas, como le estaba comentando. Eso va a desaparecer ya en los próximos años. Ya nadie, ¿para qué no tiene lógica estar ofreciendo línea fija? Nadie la usa. Todo el mundo ocupa WhatsApp. Sí, todo el mundo ocupa Messenger. Nadie, ni siquiera, es raro aquel que de repente comienza a hacer una llamada normal, ¿verdad? Es raro. Porque todo el mundo ocupa aplicaciones. Y ese es el presente y el futuro, las aplicaciones. Bueno, antes que otra cosa que pase, voy a pasar lista, chicos. Vamos a ver. Así que todo eso está pasando en el mundo. Todo eso está sucediendo. Ahora más que nunca hay tanta oportunidad como para poder hacer riqueza, impresionante, mucho más que antes. Mucho, mucho más que antes. Por la información que se maneja, la rapidez de los datos. O sea, todo eso ayuda, ¿verdad? Todo eso ayuda. Hoy hay tanta información. Miren, es impresionante la información que hay en YouTube y en Google, pero es impresionante. Usted literalmente se puede hacer millonario con la información que está ahí. Y gratis. Y muy buena información, por cierto. A ver.
Hoy es jueves, ¿verdad? Jueves 2. Ok. Alba. Presente. Uy, espéreme, creo que no es. No, perdón, me había metido en otra clase. Lo siento, escuché que dijo Alan. Sí. No, Alba no. Dijo. Alba, dije, pero está bien, Alan, sí ya dijo presente, está de todos modos el primero. Vamos a ver, Aldo, José Amaya. Presente. Muy bien. Alejandra Ivette Monge. Alejandra, ¿cómo está? Ok, Alexia Michelle Pineda. Presente. Muy bien, Alison Rachel Chacón. Presente. Ok, Carlos Luis Quintanilla. Presente. Muy bien, Daisy Guadalupe Mirón. Presente. Erika Stephanie Serna. Erika. Presente. Ok, Erika, perfecto. Evelyn Janet Hernández. Presente. Ok, Gerson Aldair Guzmán. Presente. Ok, Gracia María Mendoza. Presente. Ok, Heidi Arely Vázquez. Presente. Muy bien, Hillary Andrea Meléndez. Presente. Jocelyn Tatiana Moreno. Presente. Ok, Carla Yesenia Rivera. Presente. Ok, Catherine Elizabeth Acevedo. Presente. Muy bien, Catherine Mariel Vázquez. Presente. Luis Alberto Hernández. Luis Alberto. ¿Dónde está Luis? Ok. Margarita Noemí Zabaleta. Presente. Bien, vamos a ver si voy a ver algo por acá. Ok, Valerio Reyana. Muy bien. Maritza Cecilia Castillo. Presente. Ok, Milton Alonso Santos. Presente. Muy bien, Moisés Eunice. Espérame. Moisés Godofredo Ortiz. Moisés. ¿Dónde está Moisés? Ok, Rocío Eunice Chacón. Rocío. Presente. Ok. Presente. Perfecto. Sergio Giovanni Carrillo. Presente. Valeria Sofía Oriana dijo que iba a estar conectada, pero sin audio. A ver. Ahí está. Veamos. Aquí alguien escribió, dice. Aldo dice. Hola, buenas noches. Buenas. Ah, Moisés, ¿qué andaba haciendo? Tenía un fallo del audio y no podía activarlo. Ah, ok, perfecto. Dije, anda trayendo, trayendo las tortillas, dije yo. No vienen tortillas en la noche. No, ya no, esta hora ya no. Verdad. Okay, muchas gracias, Lee. Ok, perfecto. Dice, Aldo dice, hay información, pero muchas veces no se cuenta con el poder adquisitivo. No podemos comprar los precios de antes con los de ahora. Y también que toda la información que está en internet es, que no toda la información que está en internet es verdadera. Eso es correcto, no toda la información es verdadera. Muchas veces hay gran margen de error con lo que se escribe a lo que se vive el día a día. Exacto, tiene toda la razón. Así que siempre hay que tener en cuenta que no todo lo que se lee es 100% cierto. Totalmente de acuerdo. Valeria, sí, ya la apuntamos, no se preocupe. Ok, Sergio va a volver a entrar, dice. No, yo le digo a ella que cierre y que vuelva a entrar. Ah, ok, perfecto. Ahí medio me equivoqué. Ok, no hay problema. Vale, vamos a ver, sigamos. ¿Dónde nos quedamos?
aquí viene una parte bien interesante. Vamos a ver acá. Vamos a ver ahora sobre las estrategias de las 4P. Ya dijimos, número uno, recordando, definir el mercado meta, determinar el posicionamiento y diseñar la mezcla del marketing. Eso ya lo vimos. Vamos a empezar con la primera parte, el posicionamiento. Ok, o más bien dicho, lo que tiene que ver con el producto, estrategias de marketing que tiene que ver con producto. Primera estrategia, número uno, sensación de pérdida. Pregunto, ¿a quién le gusta perder? A nadie, ¿verdad? Esta estrategia... Solo peso. Ajá. Solo peso, ¿verdad? Ajá. Como ella decía, mira, acabo de perder 500 calorías, tío, solo. Y como hizo, se me cayeron las dos pupusas. Vamos a ver. Dice, ¿a quién le gusta perder? A nadie. Esta estrategia se basa en comunicar al cliente y hacer que se sienta que perderá la oportunidad. Si no adquiere producto o servicio, esto es ideal para lanzar promociones en periodos cortos y aumentar en forma significativa los niveles de venta. Esta parte, este tipo de marketing, se ocupa mucho en las redes sociales, en lo que son las campañas de marketing digital. Este específicamente se ocupa bastante. Dice, las primeras 10 personas, las primeras 15 personas, ¿sí? Sensación de pérdida, ¿ok? Otra cosa que ocupa mucho en lo que es el marketing digital es el marketing del miedo. ¿Sí? Una estrategia basada en dos variables, sensación de escasez y sensación de urgencia. Hay muchas campañas de marketing digital que te ponen el cronómetro, ¿verdad? Así es, hasta llegar a cero. ¿Se han fijado en eso? ¿Sí? Están ocupando este tipo de marketing, ¿verdad? La sensación de escasez y la sensación de urgencia. Es decir, solo son pocos y tenés pocos segundos o pocos minutos para decidirte comprar. ¿Ok? Eso se ocupa bastante. De ahí viene otra estrategia, es el marketing de lo prohibido. ¿Sí? Por alguna razón, por alguna circunstancia, lo prohibido nos atrae más, es más atractivo. ¿Sí? El ser humano desea aquello que no tiene. Ojo con eso. Atrae mucho los mensajes provocativos y excluyentes que dicen que algo no es para ti. Quizás porque te lo prohíben, quizás porque son más o menos arriesgados, o de primas a primeras llama la atención, como por ejemplo, solo para adultos, o solo para chicos, o solo para chicas. Eso es bien interesante, porque ahí de repente sale un artículo y dice, solo para mujeres. ¿Y quién crees que lo lee? Un montón de hombres que están ahí. ¡Ey, quiero ver qué es eso, ¿verdad? O solo para hombres, ¿verdad? ¿Qué? Ah, un montón de mujeres que quieren saber qué es eso, ¿verdad? Solo para hombres, ¿ah? ¿Se han fijado en eso, verdad? ¿Alguien de ustedes ha pasado por algo así, similar? ¿Ok? Solo para prohibir y excluir. Esa es la idea, ¿sí? Son dos estrategias que, si usted las hace en conjunto, es algo muy explosivo. Dice, en Chain las ventas flash duran 11 horas, pero tienen límite de prenda. Exacto, ahí aplica. Muy bien, Evelyn. Exacto. Así es, así aplica. Ahí aplica todo eso. Eso se ve mucho en lo que es el marketing digital. Vale, sigamos. Siguiente estrategia. Estas son cuatro estrategias de guerra del marketing. ¿Sí? Son cuatro estrategias básicas de guerra del marketing. Número uno, el ataque frontal. ¿Cuál es el ataque frontal? Es cuando yo me voy de tú a tú con mi competidor. ¿Sí? Es decir, aquí vamos a medir fuerzas. ¿Quién pega más duro? ¿Quién gana más? ¿Sí? Como por ejemplo, ¿sabe quién ocupan mucho este tipo de estrategias? Son las telefónicas, las telefonías. Ocupan mucho ataque frontal. Que de repente uno sacó el no sé qué, pues ahí viene el otro igual, ¿verdad? A quien se da más duro. Sí, eso es un ataque frontal. Ventajas de un ataque frontal. Que las consecuencias, es decir, los resultados, son así, en corto plazo. ¿Ok? Son corto plazo. Desventaja de un ataque frontal, que mi competidor va a reaccionar, sí o sí va a reaccionar. Así que tenga cuidado y tiene que medir y calcular que realmente usted va a poder aguantar el golpe que le van a tirar. Evelyn, díganos. Ahí podría aplicar, por ejemplo, donde está Burger King, que se pone contra McDonald's.
que le dice, por ejemplo, en una publicación que come como rey en lugar de como payaso. Y exacto. Así como dice que se atacan, o la PepsiCo se atacó con Coca-Cola. Exacto, la pero PepsiCo, no en todos Coca-Cola. Los países es permitido el marketing así, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí se puede. Lo que pasa que, ¿cómo le puedo explicar? Sí se puede hacer un marketing, un ataque frontal. En todos los países se puede hacer. La única diferencia es que sí es cierto. Hay ciertos países que permiten un poquito más, otros que permiten un poquito menos. Por ejemplo, aquí en El Salvador, uno permiten un poco menos. ¿Por qué? Porque siempre pueden poner una demanda. Por ejemplo, en un comercial salió, creo que un mono que quería una Coca-Cola, pero no podía alcanzar el botón. Y el botón de Pepsi estaba más abajo. Entonces saca dos Pepsi, las coloca, separa en la Pepsi para alcanzar el botón de la Coca-Cola. ¿Verdad? Cosas de ese estilo. Entonces, son ataques frontales. Un ataque frontal muy común en El Salvador son los precios. Es un ataque frontal. O sea, de repente vengo yo, voy a bajar el precio. ¿Qué va? ¿Y qué hace mi competidor? Pues yo también lo bajo. Si una guerra de precios es un ataque frontal. Solo que, ojo, cuidado con iniciar una guerra de precios, porque puede ser muy peligroso también. O de repente una promoción que mi competidor saca, entrega inmediata. Pues yo también voy a poner entrega inmediata. Yo entrega inmediata, ¿verdad? Yo voy a hacer algo mejor que una entrega inmediata. Entrega en 4 horas. O sea, entrega en menos de 1 hora, ¿verdad? Y el otro entrega en 24 horas, ¿verdad? Y así, etcétera. Entonces, eso es un ataque frontal. Yamilet y Aldo. Ajá. Janet, Janet, por ejemplo, en lo de la despensa, creo que era la familiar que decía que si llevaba fotografía o demostraba que en otro supermercado estaba más barato, le igualaban el precio. Exacto, eso es un ataque frontal. Así es. Aldo. Sí, el problema es que este con el precio, al menos nosotros como emprendedores, ¿verdad? Muchas veces no es correcto hacer este. ¿Por qué? Porque, o sea, que la otra persona, por ejemplo, tenga un mango a una cora, no significa que yo lo voy a vender a 20 centavos, porque primero hay que ver para y hay que ver dónde yo lo compré y ver el margen de ganancia, porque muchas veces nos quedamos sin nada y a veces hasta le perdemos al producto con tal de igualar los precios de los otros. O sea, siempre hay que tener en claro esas cosas. Sí, mire, es que esto es bien, ¿cómo le puedo explicar? No es que no sea correcto, sino que eso va a depender de un montón de factores. Por ejemplo, si yo tengo margen para poder competir, o qué tal si yo tengo diferentes cadenas de negocios o diferentes negocios y de repente yo digo, yo me empecino, voy a hacer quebrar a mi competencia y comienzo a bajar los precios a niveles que no es sostenible para nadie. Porque puede llegar, y ha sucedido estrategias de esa manera, y de repente viene el competidor y ya no puede más, quiebra. ¿Y qué hace usted? Compra la competencia. Se la compra, le compra la compañía. ¿Y qué hace después? Vuelve a subir los precios. Eso se da, en un negocio se da este tipo de cosas. ¿Sí? Ahora bien, como les decía, la ventaja es que el resultado es a corto plazo. Es decir, las ventas se pueden disparar rápido. La desventaja es que el competidor va a reaccionar. ¿Ok? Así que tiene que pensar antes de hacerlo. Segundo, ataque lateral. ¿Sí? El gancho izquierdo. ¿Han visto en el boxeo que en vez de atacar así, de repente le hacen así, de lado, ¿eh? El ataque lateral. ¿Qué es el ataque lateral? Es cuando yo ataco la debilidad de mi competencia. Ojo con eso, la debilidad de mi competencia. Ventajas. La ventaja está que como mi competencia es débil en ese aspecto, va a tardar en reaccionar si es que reacciona. ¿Sí? Esa sería la ventaja. La desventaja es que los resultados son a mediano plazo. Es decir, vamos despacito, aumentando ventas. ¿Ok? Entonces, ese es el ataque lateral. Cuando yo ataco la debilidad de mi competencia. Evelyn. En ese caso podría ser como lo que le envié. No sé si vio un video que salía que había una persona que había guardado una hamburguesa como por 10 años. Creo que era de Wendy's o McDonald's, no recuerdo, uh-huh. Pero que no, o sea, estaba intacta.
la abrió y todo estaba súper igual que al momento de comprarla. Entonces Burger King sacó bastante publicidad donde decía que las hamburguesas de ellos sí eran hechas con cosas naturales y que sí se llenaban de moho después de un tiempo, no como otras marcas que eran todo artificial y dañino. Sí, eso es un ataque lateral, exacto. ¿Por qué? Porque estoy atacando, sí estoy viendo la imagen ahorita. Porque eso es un ataque a la debilidad de mi competencia, ¿sí? Estoy atacando lo que es de débil mi competencia. Si de repente mi competencia tarda 3 días en entregar, yo puedo entregar en 24 horas, por decir algo. ¿Sí? Entregamos más rápido. ¿Por qué? Porque la competencia quizás es demasiado grande y le cuesta organizar la logística de las entregas. Y es un dolor de cabeza para ellos. Pero como yo soy más pequeño, me puedo mover más rápido. ¿Sí? Por decir algo, un ejemplo. Otro punto es el ataque del flanqueo. ¿Sí han escuchado ahí cuando en las películas de guerra dice flanco derecho? ¿Qué es esto del flanqueo? Es cuando llegamos a un lugar donde no hay nadie. Es básicamente donde nosotros creamos algo nuevo. Algo que no existe. Eso es un flanqueo. No hay nadie ahí. ¿Ok? Y aquí entra la teoría del océano azul, del océano rojo, que ya no vamos a ver, quizás el día de mañana porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero lo voy a explicar, ¿sí? Y está donde, ¿cómo se llaman? En el flanqueo es donde comienzan a diseñarse diferentes estrategias de posicionamiento. Una de ellas es la creación de la categoría o subcategoría, o sea, algo que no existe, yo lo voy a crear. Y voy a posicionar eso en la mente del consumidor. ¿Sí? Hay categorías que han salido nuevas. Por ejemplo, estos los servicios de streaming son categorías nuevas. Antes no existía. Antes solo estaba el cine, la televisión y el blockbuster, ¿verdad? O los rentavideos. O ya no. Hoy están las aplicaciones de streaming. Y es una categoría diferente. ¿Sí? Ahora bien, la guerra de guerrillas. ¿Cuándo puedo ocupar yo guerra de guerrillas? Cuando soy demasiado chiquito. Ahí puedo ocupar guerra de guerrillas. Y mis competidores son un poquito más grandes. ¿Ok? Por ejemplo, si yo le quisiera hacer competencia a la Coca-Cola, invento mi propia gaseosa. Entonces lo que hago yo es que me voy con mi panelito, ¿verdad? Allá vamos a meter el refundido allá a Soyapango, a todas las colonias de Soyapango. Mira aquí con los megáfonos ahí, ¿verdad? Ahí repartiendo y comprando. Y para que la Coca-Cola se llegue a dar cuenta y vaya a reaccionar, yo ya vendí un montón. ¿Sí? ¿Y qué va a reaccionar? ¿Puede reaccionar? Claro que sí. Manda sus camiones para la Coca-Cola, ¿verdad? ¿Qué? ¿Y qué voy a hacer yo? Me voy para otro lado. Ya desaparezco de Soyapango, me voy a meter allá por Apopa, ¿verdad? Bien metido. Especialmente hoy que ya no hay mara, ya me voy a meter con mi panelito. De aquí a 3 meses que la Coca-Cola se dé cuenta y llegue, ya vendí otro montón, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Ah, pues me salgo volando a otro lado. ¿Y dónde me voy a meter? Allá YouTube, te pegue bien metido. ¿Verdad? Entonces, eso es la guerra de guerrillas. O sea, de repente, llegar a lugares demasiado chiquitos, estoy poniendo un ejemplo geográfico, pero no necesariamente puede ser geográfico. Puede ser, por ejemplo, nichos de mercado o tribus que nadie atiende. Sí, puede ser tribus. De repente, detecto una tribu que nadie atiende. Me meto allí. Viene el otro competidor más grande que yo, se quiere meter, ¿qué hago yo? Ah, pues voy a otra tribu y así voy saltando. ¿Sí? Entonces esa es la estrategia de guerra de guerrillas. Otra estrategia, ya con esto voy a terminar, es la estrategia del seguidor. ¿Sí? Aquí yo tengo varias estrategias que yo poder hacer. Es decir, yo no soy número 1, posiblemente tampoco número 2 ni número 3, posiblemente sea el cuarto, o posiblemente sea el 3 o el 2, pero no número 1. Entonces, yo puedo hacer varias estrategias. Número 1, por ejemplo, supongamos aquí en esta participación de mercado, creo que esta es de México, Nissan tiene el 25.7%, es decir, la mayor participación de mercado la tiene Nissan. El segundo lugar es General Motors, con el 19%. Una de las estrategias es emular al líder, es decir, yo voy detrás del líder. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo hago lo mismo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que el líder va a fallar. Algo va a suceder y me lo voy a tirar encima. Y yo voy a ganar mayor participación de mercado. Y eso sucede.
¿Sí? ¿Por qué razón? Porque de repente los mercados pasan algún impasse de algo. Y ha pasado. Yo, en la vida real, yo lo he podido ver directamente. Si yo de repente estaba trabajando en una empresa, que no éramos los líderes, pero resulta que al líder se le terminó la materia prima. Y la traían de China, no sé por dónde. ¿Qué creen que pasó? Aprovechamos. Este es el momento. Y los márgenes, las ventas se dispararon porque el competidor, el otro, no tenía producto para vender. ¿Y a quién cree que le compraron? En segundo lugar, éramos nosotros. Y las ventas se dispararon, ¿verdad? Ganamos mayor participación del mercado, la gente le encantó el producto, lo siguieron comprando. ¿Sí? Entonces, esa es una de las estrategias. Otra estrategia es, como les decía yo hace unos días, las marcas parásitos. Parecerme a mi competidor más fuerte, para que me confundan. Esa es mi idea, que se confundan. Por favor, confundite. ¿Ok? Sí, esa es la idea. Otra estrategia es atacar al más débil. Por ejemplo, supongamos que yo soy Grupo Volkswagen, con el 16.2% de participación de mercado. Vamos a ver. Nescafé listo. Está dando tasas por la compra del bote del café. Y ahora Colcafé también está dando tasas. ¿Aplicaría como ataque al seguidor? No. No. Esto aplicaría como un ataque frontal. Eso aplicaría como un ataque frontal. Es decir, yo también estoy dando tasas. ¿Sí? Un ataque del seguidor podría ser, si yo soy marca parásito, el ejemplo que yo ponía la vez pasada era Coex Café versus Cost Café, que pusieron el envase idéntico, casi idéntico, que la gente se confundía, ¿sí? Y esa era la idea de ellos. Ahora lo interesante es que ya ganaron participación de mercado, ya cambiaron. Ya el envase es diferente, ¿verdad? Y es distinto, ya es una cosita rosada, no sé por dónde, ¿verdad? Ya cambia el envase, porque ya ganaron participación de mercado a costa del líder. Ok, entonces vamos a ver, regresando a lo que estábamos hablando, Grupo Volkswagen. Muchas veces, cuando son competidores así, como por ejemplo Grupo Volkswagen o de repente FCA México, que no son mayoritarios en participación del mercado, a veces, porque dicen, es que mi producto es bueno, es que no sé qué, que no sé cuánto, y comienzan a atacar al líder. Como quien dice, ah, no, es que yo le voy a dar duro, ¿verdad? Si tiene suerte de capital suficiente, posiblemente lo logre. Para lo contrario, no, va a ser bien difícil. Entonces, una de las estrategias es que en vez de atacar al más grandote, mejor ataca al más chiquito. Este, ¿ves? La Honda. Toyota. Sí, lo ataca. ¿Para qué? Para acabárselo. Y para ganar esa participación. Imagínense. 16.2 más 5.4. ¿Quién me hace la matemática? ¿Cuánto sale? 16.2 más 5.4. ¿Cuánto es? Como 22 y algo, quizá. Le gané a General Motors. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, la estrategia del ataque al débil, la que está más abajo. ¿Ok? Bueno, chicos, llegamos hasta acá. ¿Alguna pregunta? Esto de las estrategias de marketing son bien interesantes. Y aplicarlas y verlas es mejor todavía. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Si no, llegamos hasta acá. Ok, perfecto. Espero que todos entendieron todo. ¿O será que nadie entendió nada? Estuvo interesante, la verdad. Estuvo interesante, ¿le gustó? Ok. Me llega. Mañana va a estar interesante también la continuación de esto. Vamos a hablar sobre estrategias de posicionamiento, cómo hacerlo, etcétera, ¿verdad? Y estrategias muy interesantes también, aparte de las que hemos visto. Así que nos vemos el día de mañana, señores. Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que nos vemos. Feliz noche. Dios me lo bendiga a todos. Gracias.